Gallo Fanco 68, Grupo Santiago Automoción 59. Muy igualados, pero nos hemos llevado la victoria. Sí, la verdad es que ha sido un partido muy tosco, muy bronco. No hemos sabido jugar, no hemos podido, no nos han dejado jugar tan alegre como jugamos habitualmente, con el dinamismo que jugamos habitualmente. Y nos hemos llevado la victoria en la segunda parte. Hemos hecho una muy buena segunda parte en defensa y yo creo que esa defensa es la que nos ha dado la victoria. Creo que nos han metido 18 puntos en 20 minutos, que está muy, muy, muy bien. En esta ocasión, Benji, en todo el partido, primero, segundo, tercero y cuarto, hemos estado muy a la par ambos equipos. No hemos tenido ninguna diferencia enorme, bueno, un 9-0 que les hemos hecho y 8-0-8 ellos, pero nada, nos hemos puesto siempre a la par. Sí, como te decía antes, ha sido un partido muy igualado, hemos jugado muy estático, mucho 5 contra 5, y salvo al final del tercer periodo, que hemos encadenado unas buenas defensas y nos hemos conseguido poner arriba, el resto del partido, tiene razón, ha sido totalmente un toma y daca y hemos estado ahí igualados. No obstante, gran esfuerzo defensivo, Benji, en todo el partido. Sí, como te decía, sobre todo se ha visto reflejado en la segunda parte. Nos han metido 18 puntos en 20 minutos, ha estado muy bien. Ahí a destacar todo el equipo y bueno, la verdad es que siempre estamos con lo mismo, pero tenemos un grupo muy majo de gente, un grupo muy, muy majo de chavales, trabajan mucho y tienen unas ganas inmensas de seguir mejorando. Luis, por ejemplo, la semana pasada contra Ardoy jugó 4 minutos, esta semana ha habido que tirar de él, no sé si al final ha jugado 20 o 25 minutos, lo ha hecho genial. Alexis, que ha sido al revés, que la semana pasada ha jugado 20-22 minutos, esta semana solo hemos podido dar 6 y también ha estado metido durante toda la semana de entrenos, durante todo el partido. Y bueno, al final esas ganas de mejorar, esas ganas de seguir trabajando se reflejan en la actitud y en la actividad defensiva que hemos tenido en esta segunda parte. Un hombre, Benji, que siempre tiene muchas anotaciones, buenas valoraciones, pero que esta vez en el partido, pero hoy tiene excusa, ahora nos la cuentas, que no ha estado ahí muy tal, Sandro Gacic. Sí, Sandro ha estado enfermo toda la semana y bueno, le hemos vestido de corto a ver qué tal estaba y la verdad es que, bueno, no estaba a un nivel óptimo y al final, bueno, han tenido que asumir un poco más de tiempo jugando Jaime, un poco más de tiempo jugando Mijailo. Gaby, por ejemplo, que lo ha hecho muy, muy bien, ha secado a Codo, le ha sacado con la buena defensa que ha hecho, yo creo que no le ha dejado estar cómodo en ningún momento. Y es lo bueno que tenemos, que si nos falta uno, rápidamente el resto se pone las pilas para ayudar en todo lo que ese que falta. Perdemos con él, como por ejemplo Sandro en este caso. Efectivamente. Benji, próxima semana salimos fuera, pero no nos movemos de Cantabria. Un derbi muy, muy, muy bonito. Paz Piélagos, Gallo Fanco, en Venedo de Piélagos. Sí. esta semana, como siempre decimos, la semana de los derbis va a ser una semana especial. Creo que además va a haber actividades durante el día a favor de una asociación de la lucha contra el cáncer infantil. Va a estar muy movido, se espera mucha gente por lo que he oído. Y nada, con ganas de que llegue ya el lunes, empezar a entrenar otra vez. Y es que estas semanas son muy especiales y siempre gusta jugarlas. Aprovechamos también desde aquí para animar a toda la gente a que venga a vernos jugar, ¿vale? Que va a ser un partido muy importante, además siendo derbi, seguro que en Renedo hay mucha gente animando al equipo local y a ver si somos capaces de igualarlos en número en la grada y llevarnos la victoria, traernos la victoria para Santander. Benjamín Santos, entrenador Gallo Fanco, muchas gracias. Gracias.